Y cambiamos de asunto. 80 años después de terminada, la guerra civil española sigue dividiendo a los españoles. La izquierda, que se considera heredera del bando que perdió y del que reivindica la legalidad que fue destruida por un golpe de Estado, arremete contra la derecha acusándola de fascista. Por su parte, la derecha justifica el alzamiento al considerar que fue la única manera de acabar con el desgobierno asesino del Frente Popular y acusa a la izquierda de haber querido imponer un régimen comunista pilotado por Moscú. ¿Cuál de las dos versiones es la cierta? Durante el franquismo, en el colegio nos enseñaron una ahora por ley no se imponen otra eso no garantiza la legitimidad ni de una ni de otra un nuevo libro viene a arrojar un poco de luz sobre esta controversia se titula por qué el frente popular perdió la guerra civil causas y consecuencias históricas está escrito por pio moa autor que ya tiene varios títulos sobre el conflicto y que algunos pueden considerar polémico quizá por su valentía al defender postulados que hoy en día son políticamente incorrectos este es el libro. Don Pío Moa, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo es posible que 80 años después no hayamos sido capaces de encontrar una entente histórica, una versión cierta que esté por encima de apasionamientos y de ideologías? Bueno, eh, en fin, yo el libro se lo he dedicado al doctor de la Moncloa, con una dedicatoria, al doctor Sánchez, por si sus ocupaciones le dejan tiempo para aprender algo de la historia de su país y de su partido. Evidentemente, este señor no creo que vaya a leer el libro, no creo que vaya a aprender nada, y porque su preocupación es precisamente impedir que salgan otras versiones que las que él tiene. ¿Eh? Para eso. ¿Por qué, por qué llevamos, en, en 80 años estamos en esta situación? Porque lo grave es que además esta versión que trata de imponerse por ley, como los regímenes totalitarios, eh, Está motivando decisiones políticas muy graves. ¿Eh? Primero, la ley de memoria histórica eh, es una ley totalitaria que trata de decir a los españoles lo que tienen que pensar sobre su pasado, cosa que no ocurre en ninguna democracia. Ocurre en Corea del Norte, probablemente en Venezuela, ¿eh? pero no debiera ocurrir aquí. Y es muy por cierto, hablando de eso el otro día estuvimos hablando de la ley de memoria histórica. Y le dije que viera, por ejemplo, algunos de sus artículos. El artículo 10, por ejemplo, dice que se darán 135.000 euros, 135 euros a las familias de aquellos que murieron por la democracia entre 1968 y 1977. Por la democracia no, no murió nadie entonces. ¿eh? Murieron algunos etarras que empezaron a asesinar en 1968. ¡Qué casualidad! murieron algunos comunistas, pero llamarles demócratas o que luchaban por la democracia, el franquismo no tuvo oposición democrática. Hay que partir de ahí. Lo digo por la pequeña discusión que tuvimos uh -huh. y puede ver otros también que se dan recompensas a familiares de víctimas o víctimas. Y claro, cuando a ti te dan dinero por hacerte la víctima, vamos a decir, que a lo mejor lo tenías totalmente olvidado, que es lo que pasaba en la mayoría de los casos, pues empiezas a recordar todo lo recordable, porque claro, es una manera de ganarte un dinerillo, sobre todo en época de crisis. ¿no? Quiero decir que es una ley corrupta y es una ley falsaria. Bueno, vamos a ver, ¿por qué estamos en esta situación? ¿Por qué la sociedad no ha asimilado la guerra? Pues no la ha asimilado fundamentalmente porque no ha cesado de mentirse sobre ella desde hace 40 años. Eh, Claro, alguno dirá, bueno, esa es su versión, bueno, es mi versión, pero las otras versiones, si se pudieran sostener de manera en debates, en debates racionales, en debates eh, democráticos, pues eh, podría discutirse. Pero como no puede sostenerse, porque su falsedad es evidentísima, como no puede sostenerse, tienen que recurrir a la ley, la ley de memoria histórica, insisto, una ley totalitaria. Que además, falsifica, no solo total, es que además falsifica radicalmente lo que realmente pasó. Bien, este libro, que el doctor Sánchez, si pudiera, lo prohibiría, porque la ley de memoria histórica, como usted sabe, y esto es muy grave y muy peligroso, tratan de ampliarla o hacerla más consecuente, eh, multando e incluso eh, metiendo a la cárcel a los disidentes. O sea, a mí, dentro de un poco... Si sí. van adelante con A quien no opina lo mismo de la versión sí. dominante e sí, impuesta, sí, sí. ¿no? Podrían prohibir el libro, eh, van en esa dirección, y podrían, además, incluso meterme a la cárcel o, o arruinarme a multas. ¿no? ¿Qué es lo que...? Lo estamos olvidando. Esto ya lo intentaron hace cosa de un año o dos. Eh, quedó la cosa hace dos años o así. Quedó la cosa... Eh, hicimos un manifiesto, unos cuantos, contra ello, eh, contra una serie de historiadores y y personas públicas, hicimos un, un manifiesto, al final la cosa no funcionó, porque estaba entonces el PP en el gobierno y dijo que no había presupuesto. El PP es increíble, no había presupuesto. Entonces, entonces hemos llegado a esta situación. Que es penosísima, pero también peligrosísima. Vamos a centrar el tema. Un punto fundamental de su libro es establecer legitimidades sí. en las partes del conflicto. La izquierda asegura que el alzamiento fue un golpe de Estado contra la República legalmente constituida. Sí. Yo le pregunto: ¿la República tenía legitimidad, esa República que salió de las elecciones del 31? Sí, tenía la legitimidad, salió de un golpe de Estado, pero el golpe de Estado lo dieron los monárquicos contra ellos mismos. Los monárquicos simplemente entregaron el poder, fue un problema de legitimidad. Se ve que no se consideraban legítimos por lo que fuera y entregaron el poder a los republicanos. Ese fue el golpe de Estado, o sea que tenía legitimidad. Si te entregan el poder, pues ya automáticamente adquieres legitimidad. Lo que pasa es que a continuación eh, la izquierda se volvió cada vez más belicosa y sobre todo los anarquistas, porque los grandes enemigos de la República fueron al principio los anarquistas y los comunistas, no los demás. ¿eh? La derecha empezó a, alguna, una pequeña parte de la derecha empezó a conspirar después de que, antes de que transcurriera un mes de la República, eh, se produjera eso, aquellos atentados brutales con más de 100 iglesias, eh, un, eh, perdón, bibliotecas y centros de enseñanza quemados por estos bárbaros que ya anunciaban lo que iba a ser. no Fue cuando perdón, Ortega dijo, no es eso, no es eso. El caso es que, eh, de todas maneras... Tenía una constitución bastante democrática, aunque no del todo, porque en cierto modo consideraba ciudadanos de segunda al, al clero y, y en cierto modo a los católicos también. Decía, decía Zaña que España había dejado de ser católica. Y eso provocó ya muy grandes enfrentamientos. Además, esa constitución no fue refrendada en. ...en un referéndum popular, como ha sido la, la actual. Pero claro, pero es que hay varios momentos. Hemos partido del 31 sí. y esa cierta legitimidad que usted les otorga. Sí. Pero en el 34, con la entrada de ministros de la Ciudad... ...en el gobierno de Leroux, hay otro golpe de Estado... de forma de revolución. Sí, bueno, vamos a ver brevemente cómo fue el proceso. En dos años gobierna la izquierda, y gobierna tan mal, con un caos... ...y hay cientos de muertos y un montón de problemas de todo tipo... ...de separatismo, etcétera total que en las elecciones de 1933 gana la derecha por gran mayoría. La respuesta de la izquierda es tratar de desestabilizar al gobierno y finalmente rebelarse sobre todo el PSOE y la, y la izquierda catalana, o sea los separatistas catalanes, dan el, digamos, el golpe de Estado, que es más, era una insurrección armada, decían que querían la guerra civil con, este, con estas palabras, iban a la guerra civil, esto importa recordarlo, y fracasan. Entonces, digamos que aquello era la destrucción ya de la República, de la, la destrucción de la legalidad republicana. ¿no? Bien, eso, esa primera fase fracasa, pero a continuación, en el 36, falsifican las, elecciones, falsifican las elecciones, inauguran unos meses de asesinatos y de, y, de, y de incendios brutales, porque en solo cinco meses hay 400 muertos, por ejemplo, ¿eh? muchos más que lo que ha hecho la ETA en ningún año ni en varios años. ¿no? Y eh, que terminan además, culminan con el asesinato de Calvo Sotelo, que era en fin, el jefe de la oposición. Y eh, hecho esto, pues, evidentemente hay una reacción. Claro, pero es que ese es el gran punto de inflexión. En el 36, sí. el Frente Popular. Sí. se hace con la República. Usted defiende que el Frente Popular dio un golpe de Estado contra la República. Sí, destruyó la República. Destruyó o sea, la que no es lo mismo la República, la República no, no, a la que no, se le no. puede encontrar no, no, cierta no. legitimidad sí. que la llegada al poder y ese asalto al poder del Frente sí. Popular. No, no, no. Eso es ya eh, otro régimen. Lo que pasa es que ese régimen no llegó a estabilizarse. Eh, no llegó a estabilizarse porque dentro de ellos, digamos que se peleaban y se odiaban casi tanto como a los a la derecha y al clero. ¿no? En el libro trato eh, por una parte expongo el desarrollo de la político y militar del Frente Popular durante la guerra. Por otra parte trato los m, dirige, hago pequeñas biografías de los principales dirigentes. Esto es muy importante. Luego trato el problema de la legitimidad. ¿bien? Porque, claro, si nosotros admitimos que el Frente Popular era legítimo. y que los otros se sublevaron sin razón ninguna. pues que, que, sin legitimidad ninguna pues entonces claro el, podemos admitir que el frente popular cometió muchas atrocidades que es verdad pero eso había que calificarlos de excesos muy explicables ya que el frente popular el régimen legítimo estaba agredido por otros y entonces tenía que defenderse mientras que los otros aunque no cometieran eh, digamos atrocidades del mismo tamaño que efectivamente así fue no se saltaba cometido, la legalidad se saltaba la legalidad la legitimidad y eran lo por que eso iba. hemos empezado por esa legitimidad que usted sí. ya no le otorga al frente popular sin lugar a dudas no. cómo era la España del frente popular por qué se alzaron los militares bueno tenemos que entender ante todo el libro no solo explica por qué perdió el frente popular sino también lo que es el frente popular lo que fue el frente popular que ahora tenemos un nuevo frente popular el frente popular era una alianza de totalitarios pues socialistas que eran más radicales entonces que los comunistas de socialistas comunistas anarquistas ¿eh? y separatistas ahora tenemos otra alianza igual de un partido corrupto y, y de tendencias totalitarias como es el psoe con los separatistas ¿no? Bueno, pues aquello fue así. Eh, ¿Qué significa esta alianza? Significa que unos querían destruir España, querían disgregar España, y que los otros querían implantar algún régimen de tipo soviético. Además, lo decían así, lo decían así de claro. O sea, se ha creado una historiografía falsa que, insisto, no resiste el análisis, no resiste el debate, y que durante años, yo, yo lo he planteado en mis libros, esto puede debatirse, nadie tiene la verdad absoluta, pero puede debatirse, pero se han negado. Hasta que, claro, como no pueden realmente eh, debatir, pues lo que hacen es imponerse mediante una ley totalitaria que responde a lo que ellos mismos son. Responde a lo que son ellos mismos. Y, y en estas estamos. La tercera parte, ya digo, habla de las cuestiones principales de la guerra. Lo, el debate que había, había un debate a tiros, pero había un debate de fondo, uh -huh. que era la legitimidad por una parte, la, el terror de retaguardia por otro por otra parte la, la intervención extranjera la cuestión de la cultura todas estas cuestiones son básicas para entender la guerra. La abordaremos guerra. ahora alguna de ellas. Sí. volvamos a esos orígenes. tenemos una, una república que se puede considerar legítima. un asalto a esa república por parte del frente popular que no sí. tiene legitimidad alguna no. tiene legitimidad por tanto ¿El alzamiento de los militares en contra de ese Frente Popular? No, sí, absoluta. ¿Está justificado? Antes que la tiranía, la guerra siempre se ha dicho. Fíjese usted, Stanley Payne decía que eh, realmente, la, por ejemplo, la insurrección, vamos, la, la guerra de independencia de USA contra Inglaterra, no tenía ni la, ni la, ni la mitad ni la cuarta parte de justificación que la, que la guerra civil española. No la tenía porque... Uh -huh porque era una cuestión de impuestos, era una cuestión económica de poca monta. Esto es que era una cuestión muchísimo más profunda y por eso en la cuarta parte del libro analizo las ideologías, porque fue una guerra ideológica, no fue una, una guerra comercial ni, ni económica. Eh, fue una guerra ideológica porque eh, estaban en pugna no, no simplemente cuestiones de impuestos o, cosa, o de comercio o cosa por el estilo, sino que estaba en juego concepciones generales del ser humano. De la vida humana, de, del mundo, concepciones del mundo que chocaban entre sí. El Frente Popular tenía, era, tenía eran sobre todo anarquistas, comunistas, socialistas, etcétera, ¿no? Y eh, entre ellos no, no, no coincidían. Estaban también los republicanos. Le dedico un trozo bastante interesante a Azaña, porque es. Ahora hablamos de algunos personajes. Sí. Eh... El golpe de Mola fracasa, eso desencadena una guerra. ¿Cómo es posible que con la supremacía de medios que tenía el Frente Popular, los nacionales consiguieran darle la vuelta tan rápidamente a su control militar? Bueno, hay un aspecto técnico que dice mucho, bueno, es que los nacionales organizaron la economía mejor, eran más capacitados eh, militarmente, sus jefes, ¿no? Sobre todo Franco, ¿no? Había también muchos jefes, eh, muchos militares profesionales en el bando del Frente Popular, no eran solo gente salida de, del pueblo que no tenía mucha idea. ¿no? Y, eh, y hay, dos, hay dos, digamos, dos etapas fundamentales. La primera, el Frente Popular tiene absoluta superioridad material y, sin embargo, la pierde. La pierde en gran medida porque creía la guerra ganada ya. <laughs> y entonces, como que creían ganada, cada uno de sus partidos estaba, sobre todo, tratando de. de de sacar el máximo partido de la guerra ¿eh? en contra de sus de los otros de sus competidores pero a partir de entonces eh, quiero decir que si solo fuera una cuestión de, de superioridad económica de organización económica y militar pues los nacionales podían haber ganado en tres meses pero Tardaron tres años. Pero Franco demostró ser un buen estratega militar. Consiguió sí. unir las dos partes que tenía separada, sí. empezar a rodear a lo que era la República, sí. lo que era el Ejército Rojo, e ir avanzando de manera implacable. Quiero decir, apenas sí. tuvieron que echarse hacia atrás, ¿no? Que retroceder. Eh, casi nunca retrocedieron, pero les costó muchísimo avanzar. O sea, tres años de lucha. ¿eh? Tres años, porque eh, dentro del Frente Popular había. Mm, solo estaban de acuerdo en aplastar a, a, a los nacionales y en destruir la cultura cristiana, en exterminar al clero, ¿no? y al clero e incluso a los católicos y más. ¿no? Es lo único en que estaban de acuerdo. En todo lo demás discrepaban, hasta el punto de que organizaron dos pequeñas guerras civiles dentro de la guerra civil general. En Barcelona y en Madrid hubo verdaderas guerras civiles entre anarquistas, comunistas y demás. ¿no? Y entonces, esta es. es o sea, el, el, ¿por qué pudo resistir el Frente Popular todos esos años, porque los comunistas eran el único elemento, vamos a decir, inteligente, el único elemento con, con una verdadera estrategia, ¿eh? una estrategia que les venía dictada desde Moscú, eso es verdad, pero era una estrategia muy inteligente. Ellos fueron los que eh, organizaron el Ejército Rojo, fueron los que presionaron sobre todo en esa dirección los que trataron de hacer retroceder la revolución para luego avanzar definitivamente hacia, hacia una revolución de tipo soviético, es que lo dicen así, ¿no? Y vemos a historiadores tipo Preston, tipo Viñas, tipo Juliá, que son, dicen cosas tan absurdas y sin embargo, como las como dispone de los medios de pues, pues han conseguido calar en, la, en mucha gente. ¿no? Bueno, pues los comunistas eran el elemento que tenía una estrategia. Los otros no tenían una estrategia. Su estrategia era sobrevivir a toda costa y como fuera, sin más. Uh -huh. Los comunistas iban primero a tratar de organizar un ejército en serio, no las milicias que había al principio, que fue lo que hizo perder la, la primera etapa de la guerra y lo que permitió a Franco llegar a, hasta Madrid, aunque allí tuvo que pararse. ¿no? Y. Y tenían además los, eh, claro, el problema que tenían los comunistas es que por una parte tenían que domar a los suyos y domarlos significaba muchas veces asesinarlos, ¿no? entre otras cosas, ¿no? y por otra parte eh, los otros tenían demasiada fuerza desde el principio como para liquidarlos. Así que se puede ver la, la evolución del frente popular como una lucha de los comunistas para someter a sus aliados. Una lucha que no llegó a, a culminar. De que tiene más luchas internas sí. que casi la del Frente de Guerra. Sí, Negrín, Negrín ya en los últimos tiempos escribe a su querido amigo Stalin que le, le explica que, que claro, eh, las cosas van bien, pero necesitan mucha ayuda, mucha más ayuda de la que tenían, y que, eh, por supuesto, había problemas con sus aliados, con los aliados del Frente Popular pero que de momento no se podían resolver, pero que ya se resolverían en su momento. <laughs> vamos a ese apoyo internacional. Alemania e Italia ayudan a Franco, la Unión Soviética no solo apoya, casi pilota, pilota. A, al, al Frente Popular, al bando rojo. Mm. ¿Qué motivaciones y qué consecuencias tuvieron esos apoyos externos? Bueno, vamos a ver. Eh, Stalin, hubo, eh, el Frente Popular tomó una decisión la tomaron los socialistas, por cierto, no los comunistas, una decisión estratégica fundamental que ya condicionó toda su evolución, y fue el envío del oro a Moscú. Eh, eso quiere decir que eh, Moscú se hizo el amo del Frente Popular porque el dinero estaba allí, no iba a volver, desde luego, y porque las armas venían de allí, y no solo armas, venían también otras muchas cosas. ¿no? Entonces, pues, eh, Stalin se hizo el amo del Frente Popular. Esto es una realidad y lo hicieron los socialistas, no los comunistas. ¿no? Lo, lo dicen también siempre que, que esto se debió a que las democracias no, no aceptaban al Frente Popular. Es lógico que no lo aceptaran porque era un Frente, un frente Revolucionario. ¿no? Pero eh, o, ocultan que en aquel momento socialistas y demás eran completamente partidarios de la Unión Soviética. Mandaron valor a la Unión Soviética porque consideraron que era... El país amigo, el país aliado y el país protector. Bueno, pues eh, esto no ocurrió en absoluto en el bando nacional. Además, en el bando nacional ni Hitler ni Mussolini decidieron nunca por Franco ni la estrategia de Franco ni nada por el estilo. En el bando nacional, eso aparte de que ni Hitler ni Mussolini por entonces habían cometido ningún genocidio, eso fue años posterior, ¿no? mientras que Stalin ya tenía una montaña de cadáveres detrás de él. ¿no? Estas son diferencias que son, son importantes. ¿no? Luego, además, la, el gasto que hizo el Frente Popular en, entre el oro, el, los, el gasto en, en, mismo en USA, mismo en Francia, que llevó una parte del oro también a Francia, pues supera enormemente al, al gasto de los nacionales. Vienen a ser entre 500 millones de dólares los nacionales y unos Quizá hasta 900 millones, los otros. Y sin embargo, dicen que recibían menos armas. Hombre, recibieron aproximadamente la misma cantidad de armas, pero a un precio mucho mayor, debido a que había una gran corrupción. La ¿no? corrupción en nuestra izquierda es una plaga, no en toda la izquierda. Los comunistas en general no eran corruptos, pero los socialistas sí, mucho, ya entonces. Bueno. Y hay otro aspecto muy importante en, este, en esta cuestión, y es que, como digo, quienes enviaron el oro fueron los socialistas, fueron Negrín. Eh, largo caballero y prieto. pasó una cosa. Eh, largo caballero empezó a sentirse fastidiado con la tutela soviética, empezó a protestar, a rebelarse. y fue eliminado. claro. <risa> <risa> hubo que purgarlo. Al, hubo que purgarlo. <laughs> eh, prieto eh, estuvo en todo el negocio, pero llegó también a, 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 a tener miedo a los comunistas ¿no? a, y, y a la unión soviética. Y entonces desesperadamente intentó complicar a Inglaterra, atraer a Inglaterra al conflicto, ofreciéndole varios Gibraltares. O sea, le, le ofrecía de, de todo. ¿no? Esto Prieto, y naturalmente fue también eliminado. Quedaba Negrín, porque Negrín era el más inteligente de los tres y fue el principal autor del envío del oro. Y fue el que se dio cuenta que una vez enviado el oro a Moscú ya no había nada que hacer, había que seguir con eso hasta el final, porque era la única posibilidad de sobrevivir, la única posibilidad de ganar la guerra. ¿Eh? En ese sentido, Negrín pues, eh, fue más inteligente, fue también el mayor ladrón de, de toda la historia de España, porque todas las cosas que hizo fue eh, sa bueno, saquear a, al país entero, ¿no? el tesoro artístico, cultural, etc. Yo no he visto que los eh, socialistas, que el doctor y compañía, hayan hecho nunca la menor la menor muestra de, de pena o de lamentación o de, como de, o de arrepentimiento algo así ¿no? no al contrario hablemos de genocidio y terror se ha hablado mucho de la represión franquista después de la guerra sí. primero fue cierta y segundo por el otro lado qué fueron las checas y las sacas bueno vamos a ver hubo la represión durante la guerra en la que se cometieron atrocidades en los dos bandos esto es verdad eh, aunque las atrocidades del Frente Popular son de una crueldad y de un sadismo que es escalofriante. ¿no? Ese sadismo nunca se llegó en el bando nacional. Después de la guerra ocurrió una cosa y es que los jefes de Frente Popular se marcharon con todas las riquezas que habían saqueado, que luego Prieto le, le virló parte de ellas a Negrín, que esa es otra historia muy interesante. Y eh, pues. Claro, dejaron aquí completamente abandonados a sus chequistas, a, sus, a la gente que había cometido unos crímenes, que, que se apañen como puedan. ¿no? Claro, cayeron en manos de los nacionales y los nacionales los juzgaron y ejecutaron a una cantidad de ellos. ¿A cuántos? Pues mira, se está empezando a saber, porque esta gente siempre habla de 80.000, 100.000, 200.000, las cifras que, le, que les da la gana. ¿no? Pero eh, hay un archivo que, que se está investigando eh, en Ávila. Sobre las condenas a muerte, porque tenían que ser remitidas a Franco. ¿no? Franco, generalmente, no, por supuesto, no firmó ninguna, eso es otro mito que se ha inventado. ¿no? Simplemente daban el, el aprobado a lo, a lo que llevaban y ya está. El total fueron María, entre 20.000 y 25.000, algo así, más o menos. ¿no? ...nada de los 80.000, 100.000 tal... ...es igual que el cuento de las cunetas... ...que es otra cosa verdaderamente vergonzosa... ...que con la, otro negocio que se han montado... ¿no? ...no existe ningún informe fidedigno... ...de lo que han hallado hasta ahora... ...en lo que llaman las cunetas... Eh, ...o las fosas comunes... ...según ellos hay... Eh, ...como más de 2.000 fosas comunes... Con, ...o sea unas 2.000 creo que dicen... ...con 120.000 o 150.000 cadáveres... ...esto daría una, un promedio pues de más de 70 cadáveres por cada fosa. Llevan casi 20 años, han sacado en total creo que 2.000 cadáveres de no sé cuántas fosas, no han sacado ni uno solo que llegue a esa, a esa media de 70, 70 muertos. No lo hay. En cambio se han inventado unas cosas tremendas, y yo he puesto un ejemplo, en, la, en, o sea, en Granada, en Órgiva de Granada, de repente descubren un osario. Y empiezan a decir que, claro, que allí había. Era el, el paracuellos de ellos, ¿no? Que había entre unos decían 2.000, 4.000 y más muertos, eh, por los, por asesinados por los franquistas, ¿no? Esto, incluso salió algún testigo diciendo que él lo había, había visto cómo llegaban camiones, hombres, mujeres y niños, y los asesinaban, le echaban calviva encima, decían cosas así. Bueno, esto en el país le dedicaban una página entera. Además, con, con comentarios de, de catedráticos de la Universidad de Granada, tenemos una universidad que, pues, para echarle de comer aparte, ¿eh? una universidad que acepta la ley de movilidad histórica, ya, ya lo dice todo de ella. Bueno, pues soltaban estas historias, iban a hacer un parque, bueno, una cosa tremenda, que lo único que reclamaban era la dignidad, siempre están con la dignidad. ¿no? Bueno, <laughs> pocos días después salen los informes forenses. Y eran huesos de cabras y de perros. Vaya. ¿Eh? El país lo publica en una gacetilla perdida ahí, en una página, por ahí. Oiga, si usted tiene un mínimo de decencia, dedíquele el mismo espacio y explique. Ha mencionado sí. usted que en el libro efectivamente hay una serie de semblanzas eh, sí. de biográficas de personajes que son de gran ayuda para entender qué es lo que pasaba en aquellos años. Díganos, someramente, ¿quién fue Manuel Azaña? Bueno, a Manuel Azaña eh, le, dedico un, le dedico un cierto espacio, porque es el la clásica persona que tiene una ambición ya desde joven, lo que se llama un proyecto de vida, que él la describe en varias ocasiones como la destrucción de la España tradicional. España tradicional, España católica, la España en fin, tradicional, ¿no? Se entienda eso como se quiera. Y pensaba hacerlo, porque lo dice él también en una conferencia famosa, Dice, mediante la inteligencia republicana que dirigiría a lo que llama los gruesos batallones populares, que los sindicatos, eh, los partidos de izquierda, etcétera, les llama así. Eh, la realidad, y es muy importante, es que Azaña no tenía ni idea, por ejemplo, de lo que era el marxismo, que en aquella época en toda Europa tenía una importancia enorme, y eh, que en realidad, además, él lo que demuestra es que no existía esa inteligencia republicana. Porque él mismo en sus diarios está constantemente insultando, a, y además con razón, a los republicanos, a sus compañeros, diciendo: bueno, estos solo son capaces de una política eh, tabernaria, incompetente, de amigachos, de codicia y botín sin ninguna idea alta. Eso lo dice Azaña de los suyos. ¿eh? Y es, esa era la inteligencia republicana. Sin embargo, él persiste en su proyecto de vida hasta el final y no es el. Quien dirige a los gruesos batallones, y lo que los gruesos batallones lo dirigen, lo arrastran literalmente. Y las memorias de guerra, los diarios de guerra de, de Azaña son muy interesantes porque son una, un continuo gemido casi de, de, de lo que está pasando, lo que están haciendo. De, en fin, el hombre está desesperado. ¿no? Claro, eh, primero, por ejemplo, el largo caballero lo detesta, luego sale Negrín. Y a le canta unas grandes alabanzas al principio, pero un poco después lo trata de, de casi de, de, de bribón, de sinvergüenza y de todo. Ajá. Eh, Prieto es el único que está con él hasta el final, es una cuestión curiosa. Eh, Prieto y él, pues pensaban meter a Inglaterra en danza, pero Inglaterra no tenía la menor intención. Y está además quejándose de las traiciones continuas de los separatistas vascos y catalanes, porque los separatistas vascos y catalanes ayudaron mucho a Franco de manera involuntaria por supuesto estuvieron fastidiando todo lo que pudieron a ver si aprovechaban la guerra para, para, eh, para separarse no de españa ¿no? para romper españa incluso intrigaban con francia y con, con inglaterra prometiéndoles un protectorado eh, del, del ebro para arriba por cierto que el que extender la frontera de Francia hasta el Ebro eh, era una ambición de Napoleón. Volviendo a los perfiles, iba a preguntarle por Largo Caballero, por Juan Negrini, por Indalecio Prieto, pero creo sí. que ya les ha definido en, en dos patadas. Sí, ¿eh? sí bueno, es, es más amplio ahí, <laughs> lógicamente, ¿no? que, que, que eran personajes realmente sí. poco recomendables. Bueno, están las tres damas de la Revolución también, que eran filas. Hablemos de ellas, Margarita Nelken, Federica Monseni, y la, empecemos por la Pasionaria. Bueno, la Pasionaria... Eh, era una mentirosa compulsiva, igual que Margarita Nelken. Y era un personaje que tenía mucho carisma. Es decir, tenía una voz recia, hablaba con fuerza, mentía sin ningún problema. Eh, cogió el lema ese de No Pasarán, que era un lema francés de la Primera Guerra Mundial, y que luego, lo había, antes que ella, lo había lo habían puesto los separatistas catalanes cuando las elecciones del 33 que ellos que habían perdido decían "No pasarán", ¿no? No pasarán los que ganan las elecciones. Bueno, luego les sacaban coplas de pasaron, pasaron, pero bueno, esa sí, es otra. Sí, sí. Bueno, pues eh, esta era un era la típica persona comunista hasta la comunista en el sentido yo no, no creo que supiera mucho de marxismo, pero lo más elemental y cómo diríamos, pues era una mujer con esa lengua de madera que siempre se repite de una manera ritual las, las frases, las consignas, etcétera. ¿no? En eso difería de Margarita Monseigne, que es, es más interesante, es más humana, es muy, muy curiosa, por supuesto era, <laughs> era de mucho cuidado, pero eh, ella, por ejemplo, tiene una serie de teorías sobre el amor, que son muy interesantes, muy interesantes por lo absurdas. <laughs> Ahí cito unas cuantas cosas de ella y es verdaderamente... Eh, es cómico y, y al mismo tiempo es un poco trágico. ¿no? Y luego la Margarita Nelken, que le gusta mucho, por ejemplo, a Preston, pues uh -huh. Margarita Nelken era una terrorista fundamental. Ella decía que las revoluciones se hacen con terror y que se había fracasado aquí porque no había habido bastante terror, cosas por el estilo. ¿no? Esta era el propio García Oliver, que era un, sí había sido un terrorista y además defiende el terrorismo, anarquista, ¿no? Pues eh, dice, le, en un momento dado, dice en sus memorias que habló con la Nelken y le dijo que, mientras él fuera ministro de justicia, porque fue ministro de justicia, que, mm, sus, que cesase en sus actividades en lo que llamaba las noches de espanto, en que se dedicaban a asesinar así brutalmente. ¿no? Uh -huh. Luego eh, hablo más de ellas, claro, es difícil ponerlo, pero eran personajes todos ellos. Yo, yo he procurado no. No entrar en moralismos baratos, ¿entiendes? sino a, eh, describir un poco la lógica de lo que pensaba. Vamos allá con las conclusiones del libro. No. Primera pregunta fundamental: ¿El Frente Popular fue por tanto un régimen legítimo y democrático? No, todo lo contrario. Fue. El... Es, es importante esta cuestión. La democracia no jugó ningún papel en la guerra, ni por un lado ni por el otro. Pero es importante saber que no, es, no por las mismas razones. Lo que se jugó en la guerra era la continuidad de España, la continuidad de la cultura cristiana, de la propiedad privada, de la libertad personal, aunque las libertades políticas luego los vencedores las restringieron, las restringieron a los derrotados, claro, que eran los que habían querido la guerra civil, entre otras cosas. Fue, o sea, fue una lucha por cuestiones más básicas que la democracia. O sea, si, si no existe la nación, si, si se llega a un sistema tipo soviético, ahí no, no hay nada que hacer. ¿no? En cuanto a los nacionales, eh, Franco había sido partidario en 1930 de una democratización en orden, en ley y en orden. Pero eh, la experiencia de la República con unos partidos que eran muy poderosos entonces, como el Partido Socialista, los anarquistas, etc., que eh, destruían las leyes, destruían la democracia, pues era imposible la democracia en España. O sea, este, el Frente Popular, como diríamos, desacreditó la democracia para muchos años. Por eso el franquismo no tuvo oposición democrática. La única oposición que tuvo fue de los comunistas o, o de los terroristas. Esta es la realidad. No hubo ningún demócrata en las cárceles de Franco. Es una cosa que sí, porque, claro, según la ley de memoria histórica, todos eran mártires de la libertad, de la democracia. Oiga, si esos son los comunistas y los etarras, pues mire... Por tanto, pregunta políticamente incorrecta. ¿Estuvo justificado el alzamiento de Franco y de Mola? Estuvo absolutamente justificado. Gracias a él hemos tenido la etapa de paz y de prosperidad más larga que ha vivido España eh, desde hace siglos. ¿eh? ¿Fue y Franco. Sí, sí, sí adelante. Franco fue el mejor estadista que ha tenido España en varios siglos. Le iba a preguntar primero, ¿fue Franco un buen militar? Sí, vamos, de los mejores del siglo XX en España. No, eh, muchas veces dicen, es que no era un Napoleón, mire usted, Napoleón perdió muchas batallas importantes y perdió la guerra, Franco no perdió ninguna batalla importante y ganó la guerra, una guerra en la que luchaban ejércitos de un millón llegaron a tener un millón mil los nacionales y un millón setecientos mil el Frente Popular, o sea que no eran pequeños ejércitos de, de una lucha colonial y nada por el estilo, ¿no? entonces... Eh, Claro. Pero no era solo un militar, como usted ha dicho, también fue buen estadista. Y fue un gran estadista, porque no solo ganó la guerra, yo diría el mero hecho de ganar la guerra al Frente Popular ya lo introduce en la historia como un estadista de primer orden. Lo introduce en nuestra historia porque nos libró de, de la dislegación y nos libró del sovietismo. Pero es que además nos libró de la guerra mundial. O sea aquí hubiera sido la guerra mundial habría culminado la destrucción de España sin duda alguna ¿no? bueno pues nos llegó a la guerra mundial en unas condiciones dificilísimas ¿eh? Y luego además reconstruyó el país con sus propias fuerzas porque el, el plan Marshall se le negó. Observe usted que los países de Europa occidental no se deben su democracia a sí mismos se la deben al ejército useño ¿eh? a las tropas enviadas por Estados Unidos e indirectamente a Stalin. Porque si las victorias de Stalin eh, sobre los nazis en, en Rusia, el desembarco en de Normandía habría sido imposible. ¿no? Eh, nosotros no debemos nada a nadie, ni a USA ni a la Unión Soviética, ni a Stalin, ni a, eh, a Truman o, 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 o Roosevelt. No debemos nada. Y nos, hemos, nos reconstruimos con nuestras propias fuerzas. Y además, yo he puesto en, en otro libro, es porque no trata, ese no trata de, de este asunto, he puesto en otro libro. Eh, los, 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 las estadísticas de la evolución de la economía española en los años 40, eh, que son magníficas para las enormes dificultades que había entonces, que las había en toda Europa por lo demás. ¿no? Eh, luego, eh, es, eh, con, el franquismo consiguió reconciliar a los españoles. Los odios que habían destrozado la República desaparecieron. Eh, la, la época de mayor prosperidad, más rápida prosperidad que ha habido España, ha sido en los años 60-75. Y no solo eso, sino que Franco logró una victoria póstuma con el referéndum del 76. El referéndum del 76 que siempre se olvida y no debe olvidarse, porque se decidió la democracia de la ley a la ley, desde el franquismo, desde la legitimidad franquista a la legitimidad democrática esto siempre se olvida y en contra en contra precisamente de los rupturistas que eran el nuevo frente popular aquellos que se identificaban con los perdidos con los vencidos en la guerra pues eso fue es lo que se decidió en el 76 que luego y, tan, se ha traicionado. y tan difícil es señor Moa que se reconozcan las cosas buenas, aunque se ataque furibundamente lo que se considere malo. Eh, con esta ley de memoria histórica que tenemos ahora, corremos el peligro de desvirtuar absolutamente nuestra historia. ¿Podremos recomponernos después de esto? Tenemos que hacerlo. Eh, es importantísimo hacerlo a toda costa, porque de esa ley y de esas, de esas ideas, ¿no? falsificaciones, eh, derivan una serie de políticas concretas actuales que nos están llevando a lo que lo estamos viendo. De repente hay un nuevo frente popular, una nueva alianza de hecho entre socialistas eh, y separatistas sobre todo, que ya vemos a lo que nos está llevando. ¿eh? Decían, los dicen los de Podemos y es verdad, es que la monarquía es la monarquía de Franco, pues sí, y la democracia es la democracia de Franco, porque de ustedes no podía venir de ninguna democracia. Puede venir Venezuela a lo mejor. Una lectura más que recomendada para esta Navidad. No quiero chafarle el libro porque, si no, le preguntaría: ¿por qué perdió el Frente Popular la Guerra Civil? <laughs> Menos mal que la perdió. Don Pío Moa, muchas gracias por habernos acompañado y enhorabuena por este trabajo. ¿Por qué el Frente Popular perdió la guerra civil? Último libro de Pío Moa, como les decimos, una lectura más que recomendada para esta Navidad, porque interesa conocer muchos puntos de vista para que sepamos cuál es esta historia y sepamos, por tanto, cuál es nuestro futuro. Y esperemos que no la prohíba. Y esperemos que no la prohíba.